trabajo del apicultor básicamente es cuidar el desarrollo de las colmenas. La colmena es el lugar, es la casa física, el lugar físico en donde viven las abejas. ¿Sí? La colmena se compone de una reina, zánganos y obreras. En cada colmena hay una sola reina, que es la que pone los huevos para que se desarrollen las larvas y crezca la colonia. Colonia es el nombre que los apicultores le dan al conjunto de abejas que viven adentro de una colmena. Nuestro trabajo consiste básicamente en ese, en ver que la reina esté bien, que la población se desarrolle adecuadamente, que no tengan enfermedades y al final de la temporada poder cosechar una parte de esa miel para consumo personal o para comercialización. En cada flor suele haber una forma que tiene forma de copa y otro que tiene forma vertical. Como ven acá, la abeja se acerca a la punta amarilla de la flor que tiene forma vertical. Pero en algunas flores, en esa forma vertical, tiene como un tubo por donde puede caer el polen y fecundar a la flor, fecundar a la planta. Y poder de esa manera replicarse, o sea, tener hijitos, ¿sí?, de esa planta o de esa flor. Entonces, si la abeja desaparece, ¿esa flor o esa planta va a poder reproducirse? Sí, a ver, ¿cómo? Por el viento, muy bien. Por diferentes cosas que pueden introducir de un lugar a otro. Muy bien, o sea que efectos polinizadores hay muchos, también hay pájaros y hay otros insectos polinizadores, ¿sí? Pero en este caso la abeja es un organismo casi, digamos, fundamental en ese proceso, ¿sí? Es uno de los principales polinizadores. Por eso es importante fomentar el desarrollo de la actividad y de hecho, digamos, los gobiernos provinciales, los gobiernos municipales y nacionales apoyan esta actividad dándonos a veces colaboraciones para comprar insumos, ¿sí?, o con donaciones de espacio para poder desarrollar los apiarios, lugares alejados por lo general de la ciudad, donde podemos llegar a tener 50, 200, 300 colmenas, que eso es riesgoso tenerlos cerca de la gente, ¿sí? Se hacen los campos y a veces eso se consigue por medio de apoyo gubernamental. La abeja obrera tiene un tamaño, ¿sí? La abeja reina es muy parecida, tiene un tamaño más largo en lo que es su abdomen. O sea, ¿y para qué es el abdomen más grande? Para poder tener hijos y para... Para que cuando es fecundada por el zángano, que el zángano es un poquito más gordito y más grandote, sus ojos también se diferencian con respecto a las otras, porque los ojos del zángano son más enormes, más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene que ver en el vuelo y tiene que distinguir cuál es la reina de las obreras. Y la reina tiene entonces el abdomen más grande porque cuando sale de la casa, ¿no?, de su colmena, en el vuelo nupcial que se llama, ahí es fecundada por el zángano y en ese abdomen tan largo que tiene, que se diferencia de la obrera, entonces ahí entran todos los espermas, ¿sí?, para después poder poner los huevos en la colmena. Aparte de tener esa función de protección de la colmena, sucede lo siguiente. Yo les conté que la abeja reina ponía larvas las 24 horas de lo que dura la temporada. En este momento, adentro de una colmena, está la reina, los zánganos y una cantidad de obreras que pueden llegar a ver 5.000, 6.000 individuos, ¿sí? La colonia es pequeña, es una colonia que en este momento no está producida. Y por lo general están formando una pelota, una nube de abejas en un sector determinado de la colmena, no están distribuidas por toda la colmena. Eso se llama bolo calórico. Durante todo el invierno la reina va al medio y está cubierta por toda esa nube de abejas. ¿Qué factores las ponen en riesgo? Bueno, interesante, porque acá se pega con esto de las economías regionales, que es un tema importante. Uno de los problemas que enfrenta la apicultura a nivel mundial es el desarrollo de los cultivos intensivos. Los productores agropecuarios que producen alimentos
necesitan producir cantidad para la demanda de alimento que hay y el desarrollo económico, ¿sí? Entonces se utilizan sustancias que favorecen y potencian el crecimiento y el desarrollo de las plantas o de los alimentos. La lechuga, la acelga, la fruta fina, las manzanas, ¿sí? Y al mismo tiempo lo protegen de invasores que pueden afectar el desarrollo, por ejemplo, de la manzana. Entonces le ponen un pesticida. Como le contamos al principio, esa abeja que va a ir volando va con polen. Ese polen lo sacó de una flor. Por ejemplo, cito como ejemplo, la flor de la manzana, ¿sí? No sé si saben, pero en nuestra provincia uno de los desarrollos económicos más importantes es la manzana, ¿sí? El Río Negro, ¿está bien? La zona de Cinco Saltos, la zona del Valle del Río Negro, es la manzana. Y para que las heladas, con diferentes mecanismos, no afecten a la economía y a la producción, a veces se aceleran procesos y se sobreprotege el, digamos, el desarrollo de esa fruta con pesticidas. Cuando la abeja se acerca a la flor de la manzana, el árbol tiene una flor, la abeja va y come el polen de esa flor y se lo lleva a la colmena. No se lleva solamente el polen y el néctar de la flor, se lleva también el pesticida que estaba adentro de esa flor. ¿Se entiende? Cuando toma contacto con la flor, toma contacto con el pesticida. El pesticida lo rocían como si fuera un desodorante en el cuerpo. Se lo lleva a la colmena y se ha demostrado que ese tipo de sustancias son tóxicas para la colmena, produciéndole la enfermedad y la muerte. El desarrollo de esas plantaciones y de esas flores que producen esas plantaciones afecta también la salud humana, porque cuando uno hace un análisis físico-químico de la miel, también encuentra restos de pesticidas arriba de la miel, adentro de la miel. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora del consumo de la miel. Nosotros que somos productores independientes, lo hacemos en menor escala y lo hacemos en estas zonas. En estas zonas no hay grandes producciones de verduras y de frutas, grandes campos. Entonces no hay uso de pesticidas. Entonces es muy favorable para la apicultura y para la salud humana la miel comprada de apicultor directo, porque no nos garantizamos de que esa miel tenga una salud óptima para el consumo humano. Las abejas son insectos que en primavera y verano salen a buscar polen y néctar y en invierno sobreviven gracias a esa recolección. Estas proporcionan alimentos de alta calidad como la miel, jalea real y otros productos como la cera de abeja y propóleo y el veneno de abejas. Las abejas forman gran parte de la biodiversidad de la que todos dependemos para sobrevivir. Si se extinguen las abejas, no habría más alimentos, animales, plantas y ropa. Estamos aprendiendo a cuidar el medio ambiente, que es igual a valorar nuestra vida en todas sus expresiones. Las abejas simbolizan estos cuatro valores: trabajo, organización, cooperación y comunicación. Protejámoslas.